Bueno, pues precisamente estamos aquí en este taller ahora mismo discutiendo sobre qué modelos consideramos más exitosos, con qué claves y con qué líneas queremos trabajar y queremos aprender a ver cómo avanzamos este tema. En mi opinión, todavía queda mucho para encontrar ese modelo completamente exitoso. Pero se están exponiendo distintas experiencias de las que podemos aprender entre todos y sacar unas buenas prácticas. Por ejemplo, desde la embajadora especial para Hambre Cero, que nos ha explicado cómo ella va a elaborar una especie de diálogos para incluir la visión y ampliarla a la sociedad en general de qué queremos decir con Hambre Cero. Hasta ahora mismo una plataforma informática del SICA en la que se recoge estadísticamente toda la información relacionada con la seguridad alimentaria y la nutrición, pasando por plataformas concretas de trabajo como la que tiene ACID en redes de conocimiento, etcétera, etcétera. O sea, estamos compartiendo precisamente entre legisladores, participantes de organismos internacionales, de la academia, de ONGs y de la agencia, qué tipos de modelos tienen que ser los mejores. No, no es una pregunta cerrada en absoluto y estamos en ello. Pues uno de ellos es la facilidad de apropiación de a quién le va a servir ese modelo. Primero, la capacidad de comunicación del modelo y qué resultados va a dar concretos. Ese es para mí el factor más importante de éxito. Luego, evidentemente, que desde el punto de la tecnología sea fácil de utilizar y luego, y a continuación, perdón, que consiga ser eficaz y eficiente.